Anda, te conozco. Ryan, prepara algo. Será mejor que sigamos a lo nuestro. Es hora de hacer saltar la banca o volverse a casa de vacío. Ryan tiene la llave genética de Rapture. Si se la arrebatamos, podremos salir de este lugar de mala muerte. Si no, acabaremos en el otro barrio. Ahora ve al despacho de Ryan y mata a ese hijo de perra, ¿quieres? Es hora de terminar con esto. Sigue siendo genial. Supongo que por eso te dejó vivir. La tarde tratando de acercarme lo máximo posible a la puerta de Ryan sin montar un numerito. Lo tiene todo muy bien protegido. Es imposible colarse allí dentro. Todo lo que saqué por las molestias fue el ojo peludo de uno de los amigos Splitter de Ryan. Ese es el premio que consigues por intentar burlar al mejor ingeniero electrotécnico de nuestra generación. What?
débiles, pero él es fuerte. Un gusano alza la vista y ve la faz de Dios. Pero mira a tu alrededor. Esto está hecho una auténtica convención de gusanos. Todos tenían madres, padres, gente que los quería. Se casaron, se tiraron a sus mujeres. ¿Qué te hace pensar que eres diferente? Todavía no he elegido un hueco para ti en la pared. Dime si tienes alguna preferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un parásito? Un hombre construye. Un parásito pregunta, ¿dónde está mi parte? Un hombre crea. Un parásito dice, ¿qué pensarán los vecinos? Un hombre inventa. Un parásito dice, cuidado, no vayas a ofender a Dios. Tuve que ponerme en plan ley de la jungla con ese bruto asqueroso durante 3 semanas hasta que al final me desveló cómo llegar hasta Andrew Ryan. Genera una sobrecarga simpática en el núcleo armónico 3. Así de simple. Ahora no queda más que averiguar qué diablos es una sobrecarga simpática o ya puestos un núcleo armónico 3. Pan comido para un técnico electricista. Una lástima que yo diseñe zapatos de mujer. Iré a ver a los mecánicos que quedan vivos en el control de pérdida de calor. A ver qué puedo sonsacarles. Qué propio de todos los parásitos que han tratado alguna vez de ocupar el lugar de otros. Podría explicarte la ciencia que hace imposible lo que intentas lograr, pero eso sería como tocar Mozart para una rana. Está volviendo a la vida. ¿No oyes cómo mientras hablamos recuperan el aliento sus pulmones? ¿Las tiendas vuelven a abrir? ¿Las escuelas bullen con los pensamientos de jóvenes mentes? ¡Mi ciudad vivirá! ¡Mi ciudad prosperará! Y cuando llegue ese día, usaremos tu lápida para pavimentar calzadas. ¿Por qué me molesto siquiera? ¿Crees poder engañarme? ¡Esto no acabamos! ¡Rolas donde pueda verlas! Puedes correr, pero te encontraremos! ¡Este lugar es nuestro de cabo a rabo! ¡Solo
solo te estás comiendo otras cosas. Inconveniente su propia muerte. En Nochevieja, los horribles Splitters salieron en tromba de los albergues para pobres y asaltaron las proverbiales barricadas. Los muertos se pudren en las calles y los ciudadanos de a pie hacen largas colas para conseguir plástico. Cualquier cosa con tal de mantener a raya a la churma. ¡Maldito sea el fruto de tu cesta! ¡Cobarde! ¡Así habla el señor! ¡Vuelve! ¡Socorro, por favor! Una asesina. Tiene gracia. Podría haber seguido la corriente, supongo. Recombinarme y olvidar. Yo creía realmente en este lugar. Creía en Ryan. Pero cuando se puso difícil, Ryan no creyó en Rapture. No creyó en la gran cadena. Creyó en el poder. Y ahora este lugar está acabado. Y he perdido a mi niña. Peor que eso. Es una de esas... cosas. Así que soy una asesina. Bueno, solamente hay una forma de saberlo. (Risa)
dice la Biblia. Pequeñas para él, son débiles, pero él es fuerte. ¡Maldito seas en la ciudad! ¡Ve! Construir una ciudad en el fondo del mar. ¡Qué locura! ¿Pero en qué otro lugar podríamos ser libres del azote de los parásitos? ¿En qué otro lugar podríamos levantar una economía que no trataran de controlar? ¿Una sociedad que no trataran de destruir? No era imposible construir Rapture en el fondo del mar. Era imposible construirla en ningún otro lugar. Fuerza de voluntad necesaria para crear un lugar así. ¿Y qué has construido tú? Nada. Solamente puedes saquear y destrozar. No eres un hombre. No eres más que una termita en Versalles. De Kiburs y de todos esos universitarios. Son tan listos, salvo cuando no lo son. Le hice tomarse un par de copas la semana pasada y en menos que canta un gallo, me cuenta que el código de su despacho es la fecha del día de Australia. Ahora cada semana me cuelo sigilosamente y mango un par de pavos de la caja. El australiano ni se cosca y yo no pienso decírselo. Parece que allí hay todo tipo de cosas raras. Quizás algún día me vuelva más a... ¡En donde... Yeah.
que la luz del mundo todavía no se ha extinguido. Te envío a una pequeña para que te ayude. Última rata te haya devorado por completo, Rapture habrá regresado. Yo encabezaré un desfile. ¿Quién era ese? Preguntarán, mientras señalan los patéticos restos que cuelgan en mi pared. ¿Quién era ese? Le rogué al señor Ryan que entregara Fontaine Futuristics a los chicos de Atlas como ofrenda de paz, pero el muy gilipollas no se atiene a razones. En vez de eso, se ha puesto a proporcionar a su gente plásmidos más duros y en mayor cantidad. Se ha montado una carrera armamentística en Rapture, pero no se trata de quién puede construir las mejores armas y las... No reconocí a la tía que vino hoy a la tienda. Con una buena delantera y de punta en blanco. Era muy reservada, pero no hacía falta ser ningún lumbrera para ver que no tramaba nada bueno. Preguntaba por cierres magnéticos y cosas así. Me anduve con evasivas, pero me caló. Después de darme un buen garbeo por su patio trasero, le indiqué cómo llegar a Kiburs en los talleres. Rapture se habrá ido al infierno, pero a veces la gran cadena todavía te da un respiro. Su martillo y su pinto.
hombre construye una ciudad en el fondo del mar. Eso es una maravilla. Otro hombre resulta estar en un avión que se estrella en esa misma ciudad en mitad del océano. ¿Por qué? Eso suena más como un milagro. Me habría quedado en tierra firme. Le robé al señor Ryan que entregara Fontaine Futuristics a los chicos de Atlas como ofrenda de paz, pero el muy gilipollas no se atiene a razones. En vez de eso, se ha puesto a proporcionar a su gente plásmidos más duros y en mayor cantidad. Se ha montado una carrera armamentística en Rastur, pero no se trata de quién puede construir las mejores armas y las bombas más grandes. Se trata de ver quién puede deshumanizarse más y convertirse en el mayor monstruo. Armamentística en Rastur, pero no se trata de quién puede construir las mejores. Los espías de Ryan se están llevando a la joven Rastur. Seguro que es una espía de Ryan. Guiada para tantearme. Eso creo que es. ¡Bienvenido al partido de la cámara y la sangrienta de los trofeos de Ryan! Si tengo razón, bueno, más vale tener razón. Ya casi he terminado el dispositivo. Ahora no me puedo ablandar. No puedo. Grande.
absurdo sueño de locos. Una especie de árbol frutal que giraba como una peonza y vertía zumo al gaznate de Ryan, haciendo que ese cabrón se ahogara. Pero en realidad no era un árbol. Cuando lo vi más de cerca, era el control del núcleo. El cacharro que suministra energía a los cierres magnéticos de la puerta de Ryan. No... La cubierta básica está lista. Tengo una carga de nitroglicerina en mi despacho, que servirá como catalizador. Ahora necesito 4 cables R34 con revestimiento de plomo para pasar el circuito. Luego media lata de gel iónico. Esa es la parte fundamental de la mezcla. Debería poner el núcleo en modo compensación, enviar un montón de energía por la línea y hacer saltar el cortacircuitos de la puerta de Ryan. En teoría, o funciona a las mil maravillas o hace volar la mitad de Rapture. El que no arriesga...
lo que dices. ¿Algunos por autodestruirse al recombinarse a lo loco? Es innegable. Pero no haré proclamas. No dictaré leyes. La gran cadena se mueve lentamente, pero con sabiduría. Es nuestra impaciencia lo que invita al parásito del gran gobierno. Y una vez invitado, no dejará de alimentarse del cuerpo de la ciudad.
¡Me ven! ¡Corre con tu diablo! ¡Seguro que te ayuda! Gracias, señor.
protege. Vamos, campeón.
¡Te mataré! ¡Vamos!
He seguido la pista al problema que estaba obstruyendo aquí los tubos y no te creerás a dónde he ido a parar. ¡Ja! ¡A la maldita feria agrícola! En la otra punta de Rapture. Lo arreglé sobre la marcha e instalé unas juntas nuevas. ¡Menudo desastre! Bueno, el código es 0512, por si alguna vez necesitas volver allí a hacer el mantenimiento. ¿Matarán esas criaturas? Ni siquiera yo lo sé. A medida que me arrastras más cerca del abismo, tú mismo te acercas conmigo. Te ofrezco una muerte rápida, parásito. Será preferible a lo que descubrirás si ganas.
habrá. Aunque mis defensas físicas caigan, no me vencerás. Mi fuerza no está en el acero y el fuego, sino en mi intelecto y mi voluntad. ¿Me oyes, Atlas? ¡Andrew Ryan no te ofrece más que cenizas! Así es nuestra naturaleza.